La última entrega de En el nombre de Rocío contó con la histórica visita de José María Franco. El exchofer de Rocío Jurado se sentó en el plato de Telecinco para pedir perdón a la hija de la cantante por haber sido mala persona con ella. Haciendo alusión a su apoyo en el pasado a Antonio David Flores, el extrabajador de la familia de la chipionera soltó que el exguardia civil era un embaucador que iba llorando a su vivienda. El exchofer de Rocío Jurado confesó que él y su mujer cayeron en la trampa de quien era marido de Rocío Carrasco. En las redes sociales, un video difundido por un tuitero mostró cómo Rocío se rompió antes del reencuentro con José María Franco en el plato de En el nombre de Rocío. El invitado de En el nombre de Rocío comenzó hablando del episodio contado por la mujer de Fidel Albiac en la primera parte de su docuserie. En Rocío, contar la verdad para seguir viva, la hija de la cantante reveló cómo el ex colaborador de Sálvame la cogió del cuello en la escalera de Monte Alto tras una discusión. En ese momento el entrevistado soltó una frase histórica sobre el episodio de Antonio David Flores en la escalera: he tenido que sujetarlo. No se quería ir de la casa. El exchofer del intérprete de Se nos rompió el amor ha subrayado que el exguardia civil cogió del cuello a Rocío Carrasco mientras la insultaba. Todo esto lo dijo sin presentar ninguna prueba. La tensión aumentaba en el plato mientras el entrevistado vertía información inédita sobre los episodios de presunto maltrato por parte de Antonio David Flores a Rocío Carrasco. La mujer de Fidel Albiac trataba de controlar sus emociones tragando saliva, aunque no podía seguir aguantando su llanto al recordar la historia contada por el exchofer de la intérprete de Griega Sin embargo te quiero. Acto seguido, José María Franco pronunció textualmente los insultos que Antonio David Flores vertía contra Rocío Carrasco. La protagonista de la docuserie asentía mientras el extrabajador de la cantante recordó que el novio de Marta Riesco vertió supuestamente una palabra despectiva para justificar el llanto de la empresaria. Por otro lado, el invitado desmontó la versión que durante años Antonio David Flores ha construido sobre el papel de mala madre de Rocío Carrasco. El exchofer de la familia Jurado ha explicado que el youtuber le dejaba a sus hijos en la casa mientras él se iba a disfrutar de eventos en compañía de mujeres. Finalmente, el entrevistado dijo que estaría dispuesto a asistir a la justicia si la empresaria se lo pedía. Lo curioso es que ya acudió y nunca se le dio la razón. De nuevo, para Telecinco no existe la presunción de inocencia para una persona que ni siquiera ha sido juzgada.